¿Qué tal? Soy yo, Jana. Bienvenido a mi canal de YouTube y bienvenido a mi cocina. En este video voy a hablar en español y en inglés para ustedes. Everyone, it's me, Jana. Welcome to my YouTube channel and welcome to my kitchen. In today's video, I'm going to be speaking in Spanish and English for you. Espero que todos estén bien. Espero que todos están tirados en casa, especialmente con lo que está pasando en el mundo ahora. Yo sé que es muy difícil a veces, pero es muy, muy importante. Así que quédate en casa y un día, algún día será mejor. I hope everybody's doing fine. I hope everyone is staying at home, especially with what's happening in the world. I know it's very difficult at times, but it's very, very important to stay at home and one day, someday, it will be better. En este video voy a preparar, voy a cocinar un plato favorito, un plato muy, muy popular aquí en Trinidad que llamamos curry chicken o en español es pollo al curry. Este plato tiene mucho, mucho sabor. ¿Y sabes qué? No importa dónde vivas, no importa dónde estás, porque yo sé que lo encantará. Pues espero que lo encantará. In this video, we are going to prepare, we're going to cook a very favorite dish, a very popular dish here in Trinidad, we call curry chicken, or in Spanish, it's pollo al curry. This dish has so much flavor, and you know what? It does not matter where you are, where you live, because I know you will love it. Well, I hope you will love it. Antes de continuar, espero que suscribe a mi canal para más videos y también haga clic el icono de notificación para no te pierdas ninguno a mis videos. Before we continue, I hope you get to subscribe to my channel and also click the notification button so that you don't miss out on any of my videos. Ahora vamos a hablar de los ingredientes necesitamos para esta receta. Now we're going to talk about the ingredients that we need for this recipe. El ingrediente más importante para esta receta es pollo cortado en trozos pequeños. Puede usar pechuga de pollo o muslo de pollo también. Necesitamos ajo picado, cebolla rodaja y pimiento picante. Pero si no lo come, es no problema, no lo añade cuando cocinando. Necesitamos un poco de aceite de coco para cocinar. Necesitamos un poco de sal, un poco de pimienta negra, un poco de curry, un poco de cúrcuma y comino asado. Y estos ingredientes es llamado en Trinidad amchar masala, pero yo no sé qué es llamado en español. Cuando cocinando curry en Trinidad, usamos mucho de estos ingredientes a veces. Y para esta receta necesitamos esto. Esto es una combinación de hierbas frescas como culantro y apio, cebolleta, perejil también y ajo y pimiento picante. Es llamado en Trinidad green seasoning. Y es muy importante, muy, muy, muy importante en la comida de Trinidad, especialmente curry y guisado. Para comenzar necesitamos esto al pollo, un poco de esto al pollo y un poco cuando cocinando también. Un poco de sal y un poco de pimienta negra, cucharada de curry, un poco de comino asado y un poco de amchar masala. Ahora mixala bien y puede dejarlo marinar durante 30 minutos o 2 horas o mientras sea posible. O puede cocinar inmediatamente también. Ahora, antes de continuar y antes de comenzar a cocinar, tengo que decir que este plato, pollo al curry en Trinidad, es uno de esos platos aquí que se cocina en muchas, muchas maneras diferentes. Pero en este video, yo te mostraré cómo lo cocino. Now, before we start cooking, I have to say that this dish, curry chicken in Trinidad, is one of those dishes here that can be cooked in many different ways. But in this video, I will show you how I cook it.
Así que vamos a empezar. So let's start. Para comenzar, necesitamos añadir un poco de aceite a la olla al fuego bajo. So to start, we're going to add some oil to our pot on low heat. Cuando el aceite es caliente, añade la cebolla, ajo y pimiento picante. So when the oil is hot, add your onion, garlic and pepper. Déjalo cocinar durante 1 o 2 minutos o hasta que la cebolla es suave. So let it cook for like 1 or 2 minutes or until the onions are soft and tender. Ahora necesitamos añadir un poco de curry, cumino asado y un poco de cúrcuma. So now we need to add a little of the curry, the roasted jeera, and the saffron, the turmeric. Revolve y tuesta muy muy bien durante aproximadamente 5 minutos. Stir and toast it very well for approximately 3 to 5 minutes. A fuego bajo, low heat. Cúrcuma es por el color más amarillo en el curry. The turmeric is for a more yellow color in the curry. Ahora, añade un poco de agua. Now add a little water. Y revolve bien and stir well. Déjalo cocinar hasta que espese. Cook it until it thickens. Como así, like this. Y ahora necesitamos añadir el pollo. Mezcla bien porque queremos todo el curry en todas las piezas de pollo. Mix it well because we want all the curry on all the pieces of chicken. Y ahora al fuego alto, déjalo cocinar durante 10 minutos aproximadamente. Now on high heat, let it cook for about 10 minutes. 5 a 10 minutos aproximadamente. 5 to 10 minutes approximately. Revolve ocasionalmente. Es 5 minutos después. Así que antes de comience a pegarse a la olla, necesitamos añadir más agua. So it's 5 minutes later and before it starts sticking to the pot, we need to add more water. Añade el agua a la olla. Suficiente para cubrir todas las piezas de pollo. Add the water, enough to cover all the pieces of chicken. Ahora, al fuego medio, voy a cubrir la olla y déjalo cocinar durante 25 minutos aproximadamente. Revolve ocasionalmente. Now I'm going to cover the pot and let it cook for approximately 25 minutes, stir occasionally. Ahora es 15 minutos después. Huele muy bien y a fuego es medio y sin tapa. Déjalo cocinar por 10 o 15 minutos o hasta que hay suficiente salsa para ustedes y hasta que esto espese. So now it's 15 minutes later and on medium heat without the cover, let it cook for 10-15 minutes or until there's enough sauce for you o until this thickens up. Y este es mi esposo. No habla español. No hablo español. No hablo español. Habla español muy poquito. Este es curry chicken. Es smelly very good. Este pollo al curry. Este pollo al curry. Huele. 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 H-U-E-L-E. Huele. Muy bien. Muy, muy bien. This curry chicken smells very good. Mi esposa es muy, muy bonita. Bueno, antes este casi terminado de cocinar, puede probarlo y añadir un poco más de sal si necesitado. When this is almost finished, you can taste it and add a little more salt if necessary. Y me gusta que añadir un poco de green seasoning a la olla también. And I like to add a little green seasoning to the pot as well.
30 minutos después y eso es. 7 minutes later and that's it. Hay suficiente de salsa para mí. There's enough sauce for me. Y esto es pollo al curry de Trinidad. Y tenemos pollo al curry de Trinidad. Eso es. Fue muy, muy fácil, ¿no? And we have curry chicken. That's it. It was very easy, right? El tiempo total para cocinar pollo al curry fue 30 minutos aproximadamente. Total time to cook curry chicken was 30 minutes approximately. Y es una manera para cocinar pollo al curry. And this is one way to cook curry chicken. En Trinidad comemos con arroz y puede comerlo con roti también. No sé qué es la palabra por roti. Es como tortilla. En general, we like to eat it with rice or roti. I don't know what's the word for roti in Spanish, but it's like a tortilla. Espero que haya disfrutado este video. I hope you enjoyed this video. Espero que pruebes la receta. I hope you try the recipe. Es muy, muy fácil y muy, muy deliciosa. It's very easy and very delicious. Yo sé que lo encantará. I know you would love it. Y envíame fotos. Send me photos cuando pruebe la receta. Muchas gracias a todos por mirar. Thanks everybody for watching. Mantente sintonizado. Stay tuned para más videos, for more videos. Y los veré en mi próximo video. I will see you in my next video. Hasta luego.